Ahí estamos, señoras y señores, en este momento las primeras imágenes lo que respecta en lo que presenta este trabajo la viceprefecta de la provincia de Manabí, Henry Benaventura, está con nosotros, nos acompaña también en este trabajo las hermosas mujeres puertolopenses, nuestra soberana reina del cantón Puerto López, que nos acompaña en este momento. Ella encabeza este bloque, la reina del cantón Puerto López y su corte de honor, en esta incidencia, en este desarrollo, en este gran momento oportuno que estamos viviendo, señoras y señores, en este trabajo realmente que lo hemos ejecutado desde tempranas horas de la mañana, llevando consigo la incidencia de este momento oportuno. A las autoridades a nivel de la provincia, las autoridades a nivel de la provincia y del país que están con nosotros, ahí está el señor alcalde Javier Pincay Chancay saludando con las autoridades y con el público que nos acompaña en estos momentos, los señores concejales, los invitados especiales a nivel de la provincia que están con nosotros. ¡Que viva Puerto López! Ahí en esa voz fuerte, civismo, lleno de amor, lleno de mucha hidalguía en este momento oportuno. Estamos llevando efecto la programación, señor alcalde, si me permite. Estamos hoy festejando los 25 años de cantonización de Puerto López. Son nuestras bodas de plata, por lo tanto hay que renovar esos votos de poderle decir a Puerto López, aquí estamos presentes y juntos estamos despegando a ese gran progreso que necesita Puerto López, que bien merecido lo tiene. A vivir entonces con toda la alegría de nuestra alma este desfile cívico-militar que hemos preparado para todos ustedes. Gracias a todas las autoridades presentes que nos acompañan. ¡Que viva Puerto López! Llevando consigo la incidencia de todo este acontecimiento que estamos viviendo. El primer bloque, las autoridades que nos honra con su presencia el día de hoy. Y nosotros avanzamos, seguimos, viene de inmediato el bloque de los compañeros del GAD municipal del cantón Puerto López, de sus diferentes áreas, en la parte administrativa, hombres y mujeres, hoy también saludando al cantón Puerto López, no podía ser de otra forma, ese saludo protocolario, con esa sonrisa, con esa alegría que nos caracteriza realmente a estas lindas mujeres de diferentes áreas del GAD Puerto López. Bienvenidos chicos, chicas, señoras y señores, el personal, por acá tenemos en la parte administrativa los directores, jefes de áreas del GAD Puerto López. Señor biólogo, ¿qué tal? Bienvenido a toda nuestra linda gente, bienvenido a este saludo que estamos entregando para que todos ustedes sean parte desde sus hogares. Tenemos el Sindicato Único de Trabajadores del municipio del cantón Puerto López, rinde homenaje en sus 25 años de cantonización. Lo honra a Puerto López. Ahí tenemos al Sindicato Único de Trabajadores del municipio del cantón Puerto López en este momento oportuno, y los aplausos de las autoridades para todos ustedes. Gracias, mis estimados amigos y amigas, que con su aporte, con su trabajo diario, estamos haciendo de este Puerto López el Puerto López que queremos. Muchas gracias ahí a este personal que engrosa las filas del Sindicato Único de Trabajadores del Cantón Puerto López. Muchas gracias. Estamos en este momento rindiendo este homenaje al Cantón Puerto López. Y estimados amigos, bienvenidos a este momento oportuno, a este momento de alegría, a este momento de felicidad.
conllevando todos ustedes con fuerza, con mucho civismo. Tenemos la empresa municipal de comunicación, formación e información, Puerto López TV, saluda a este hermoso lugar en su 25º aniversario de cantonización. Miembros de la empresa pública de comunicación, bienvenidas, bienvenidos a este trabajo y a este saludo que ustedes están entregando al Cantón Puerto López. De inmediato tenemos a la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado del Cantón Puerto López. Agua y progreso, el nuevo eslogan de esta importante empresa. Rinde homenaje al libérrimo Cantón Puerto López en su aniversario de cantonización. Muchas gracias, el personal operativo de esta institución, de esta empresa pública municipal adscrita al GAC municipal del Cantón Puerto López. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestros amigos, amigas de esta importante empresa, por ese gran trabajo, por esa labor también, presentando con mucho civismo. Tenemos al grupo, por acá tenemos al grupo delegados de la sociedad civil, grupos delegados, diferentes grupos delegados de la sociedad civil, cuidadores, luchadores de personas con discapacidad del Cantón Puerto López, rinde homenaje en su 25º aniversario. Tenemos grupos delegados de la sociedad civil que también entregan este saludo y este reconocimiento. Por acá tenemos a los cuidadores, luchadores de Machanilla, la igualdad como derecho, sí señor. Rindo homenaje a Puerto López en su 25º año de cantonización. Seguimos entonces en el desarrollo de este programa, señoras y señores. La Cruz Roja Puerto López rinde homenaje al cantón con la presencia de sus autoridades provinciales. El ingeniero Lidec Muñoz, presidente provincial, doctora María Reyes, representante de la Cruz Roja Puerto López, y bueno, y todos los miembros de esta importante institución. Muchas gracias por saludar al Cantón Puerto López. La Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales saluda a este importante sector en su fecha de cantonización, señoras y señores. Realmente con mucha firmeza, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo al servicio de la colectividad. Hoy todos juntos celebrando esta fecha importante, esta fecha que nos caracteriza como tal, esta fecha que nos llena de mucho regocijo, esta fecha que tenemos como punto, como referencia, esa lucha de hombres y mujeres que siempre están al servicio de la colectividad. Mi estimado Clear Lucas, el Clear Lucas es la parte comunicacional. Tenemos por acá el equipo de el GAC parroquial de Sarango y su hermosa reina, están los señores vocales. Muchas gracias por estar con nosotros. Por acá tenemos al grupo del Consejo de Planificación Local y el Consejo Barriales, los líderes barriales, los señores presidentes, presidentas, bueno, y todo conjunto para llevar efecto ese trabajo, el ícono de este lugar como es el Parque Nacional Machanilla. 40 años desde 1979 conservando nuestros recursos naturales para las nuevas generaciones. Gracias a todos por ese apoyo a proteger la biodiversidad, esta biodiversidad existente en nuestro lugar, señoras y señores. Especial para todo nuestro pueblo en estos 25 años de cantonización. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a la Asociación de Vendedores de Comidas Rápidas por un futuro mejor. En estos momentos hacen su paso por el escenario a la Asociación de Vendedores de Comidas Rápidas por un futuro mejor.
gracias a ustedes por ser parte de la economía, por ser parte de este desarrollo que está experimentando el Cantón Puerto López. Muy bien, interesante el saludo con ese grito de energía, con ese grito de amor, con todo el civismo que nos caracteriza. Tenemos a la Asociación de Comerciantes 3 de Diciembre, Bahía. Ese es el grupo de hombres y mujeres que constituye la llamada Bahía. Ahí está la Asociación de Comerciantes. Gracias en este saludo. 25 años por esta fiesta de cantonización. Gracias a todos ustedes. Gracias, compañeros, por ser parte. Y el saludo, por supuesto, exteriorizando a los señores que nos visitan el día de hoy, a las autoridades. Tenemos al Ministerio de Salud, Centro de Salud Puerto López, rindiendo homenaje por celebrar su 25º año de cantonización. Muchas gracias a este grupo de profesionales al servicio también de la colectividad. Son parte de la sociedad puertolopense. Ministerio de Salud, Centro de Salud Puerto López, hoy saludando, y los aplausos, por supuesto, no podría ser de otra forma, de las autoridades, del alcalde, los concejales, los invitados oficiales a nivel de la provincia. Gracias a esta liga deportiva con sus diferentes disciplinas, impulsando las diferentes disciplinas deportivas, Liga Cantonal, y su presidente, el señor Marco González, su hermosa reina de la institución, y los señores delegados de estas disciplinas que también saludan el día de hoy, este momento tan agradable, este momento de gran participación. Nos traigo una presentación, voy a conversar por acá con el instructor de Taekwondo, que lo va a demostrar. Buen día. Son artes marciales realmente mixtas. Vamos a hacer una presentación de patadas y una kata. Esperamos que les guste a todos ustedes. Perfecto, ahí va la demostración entonces. En este momento, ellos a través de la representación que tienen, las participaciones que han ejecutado a nivel de la provincia, a nivel nacional, se deja claro esa preparación que tiene y el aporte que está brindando Liga Deportiva Cantonal. Alumnos de esta área de Taekwondo, la demostración a través del impulso que viene ejecutando Liga Deportiva Cantonal, está entregando el efecto deseado. La preparación de estos jóvenes para su participación a nivel de la provincia y del país. Ahí tenemos, perfecto, en estos momentos que hacen su demostración ante las autoridades. Seguimos nosotros con el relato de la incidencia. Estudiantes de auxiliar de enfermería rinde homenaje al Cantón Puerto López en sus 25 años de cantonización. Ahí también siendo fortalecida por varias instancias, instituciones, como el movimiento Yo También, SECAT, y el respaldo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El grupo numeroso que nos asiste, que nos acompaña, el curso de electricidad, Movimiento Nacional Yo También, Platanales, el grupo de Platanales, parte de este movimiento, el movimiento Yo También. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Puerto López Limitada, rinde homenaje en sus bodas de plata al próspero Cantón Puerto López,
una cooperativa de Puerto López para Puerto López. Señoras y señores, tenemos lo propio, hay que consumir lo nuestro. Así reza también alguno de los eslogan que tiene esta importante institución al servicio de la colectividad, prestando todo ese aporte, ese servicio al Cantón Puerto López para engrosar al desarrollo que todos queremos, con los créditos, microcréditos productivos que tiene a consideración. Muchas gracias al economista Rafael Soledispa, gerente de la cooperativa, y todos quienes son parte de esta institución. Escuela General Básica, Sindicato de Choferes, Puerto López. Entramos a este bloque de las instituciones educativas. Señoras y señores, ahí tenemos a los al abanderado, a quienes acompañan a la bandera, la tricolor nacional, a la bandera del Cantón Puerto López y el estandarte de esta institución educativa. Ahí está su personal, el personal docente y administrativo de esta unidad educativa, como es la Unidad Sindicato de Choferes. De los estudiantes de esta unidad educativa, Sindicato de Choferes. Recordemos el impulso que viene ofreciendo esta institución, el esfuerzo conjunto y sobre todo un trabajo en la parte militar que lleva consigo. Ok, van a hacer un saludo, muy bien. Buenos días, autoridades presentes. La Escuela General Básica Sindicato de Choferes les saluda y rinda homenaje para el cantón y pide permiso para continuar. Permiso concedido. Perfecto, seguimos entonces a la demostración de los señores mini cadetes de esa unidad educativa. Perfecto. Concretando este aporte, señoras y señores, las incidencias del evento que se ha programado el día de hoy, el desfile cívico-militar estudiantil. En su pleno momento, en su desarrollo, con la participación de las unidades educativas que han sido invitadas a participar el día de hoy de este evento. Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Huancavilca, apoyando las finanzas populares y solidarias, presente en esas festividades. Tenemos a la Cooperativa Nueva Huancavilca en este saludo que está ofreciendo, señoras y señores.
Tenemos ahí la mascota. La mascota de la cooperativa Nueva Huancavilca. La atracción de este grupo, de esta institución que presta también el servicio a la colectividad. Nueva Huancavilca, cooperativa de ahorro y crédito. Tenemos a su hermosa reina de la institución que nos acompaña en estos momentos. Y el saludo, por supuesto, saludo cordial en este homenaje tan importante que está ofreciendo al Cantón Puerto López en su 25º aniversario. Y el saludo de sus directivos, de los señores funcionarios de esta empresa que está al servicio de la colectividad del Cantón Puerto López. Sí, señor. Educación Básica Particular Galo Ceballos, que fue fundada en mayo del año 2013, está ubicada en la avenida Machalilla y Don Calderón. Su directora, licenciada Marjorie Ceballos Reyes, fundadores del establecimiento, la familia Ceballos Reyes. Ahí tenemos esta institución educativa que está al servicio de la colectividad. En estos momentos que están rindiendo homenaje al Cantón Puerto López en su 25º aniversario. Sí, señor, con mucha alegría, con mucha felicidad. Hoy estamos de pláceme, hoy estamos viviendo con todo, con ese civismo y con ese amor que nos caracteriza, expectando este desfile, la asistencia y participación de los estudiantes de esas unidades educativas. Motivan a seguir trabajando con ímpetu la Escuela de Educación Básica Particular Galo Ceballos, el día de hoy entregando este saludo al Cantón Puerto López en su 25º aniversario, de un regalo muy especial en esta fecha de aniversario. La señora vicealcaldesa también pide que la acompañe. Ahí van. En este momento se la entrega. Sería importante relatar un poco cuál es esa sorpresa. Bueno, la sorpresa ya salió. Fueron los globos en honor a Puerto López. Por eso decimos ¡viva Puerto López, señor alcalde! Pensé que tenía en el contenido algo. Pero bueno, ahí está realmente muy grande. Un regalo grande de corazón, ¿verdad? Dentro está todo ese amor, todo ese cariño, ese entusiasmo. Nicolás López Valdivieso, Cantón Puerto López, recinto Río Blanco, presente, señoras y señores. Escuela Educación Básica Nicolás López Valdivieso, Río Blanco, en este momento haciendo la entrega, este saludo muy especial, el saludo protocolario. En este sentido, Unidad Educativa Fiscal Isidoro Barriga, hoy tiene la oportunidad para hacer un alto en el camino y contemplar con gratitud la senda de más de 100 años recorridos con ilusión creciente cada día por maestros, padres de familia y alumnos de esta esforzada institución educativa, señoras y señores. No es fácil sintetizar tantos años de trabajo de una institución educativa. Son muchos sueños, anhelos, proyectos, realizaciones y son también muchas dificultades, conflictos y tropiezos. Sin embargo, es oportuno señalar que esta institución, Isidoro Barriga, fue incorporada a la comunidad a principios del siglo pasado, según reposa en la memoria de algunos pobladores de avanzada edad.
Se cree que empezó allá por los años 1905 y 1908. Señoras y señores, en el inicio de esta tarea educativa se recuerda al primer maestro de esta institución, el señor Alfonso Malo, originario de la región Sierra, quien empezó impartiendo sus clases a un grupo aproximado de 20 a 30 alumnos, y esta población fue aumentando. Con el pasar del tiempo se llegó a un grupo de 60 estudiantes, según los datos de esta reseña de la institución Unidad Educativa Fiscal Isidoro Barriga. Señoras y señores, ahí tenemos realmente esta institución que tiene su renombre, que tiene su legado, que ha tenido sus buenas participaciones y por supuesto es parte de la historia de este importante sector como es el Cantón Puerto López. Un saludo muy especial. Están ejecutando sus directivos, quienes están al frente de esta institución, señoras y señores. Grandioso expresar y entregar este saludo. Ahí están su señor director, el profesor, los docentes de esta unidad, el personal docente administrativo de esta grandiosa unidad. Estimados amigos, quienes nos siguen a través de la señal Puerto López TV, canal 3, y también quiero manifestar que la señal está siendo transmitido por Jama TV del Cantón Jama. Muchas gracias, el esfuerzo humano que estamos haciendo por llevar consigo la transmisión. Jama TV presente se incorpora a este enlace de la transmisión del evento del desfile cívico-militar estudiantil. Señoras y señores, esta unidad representa al Colegio Bachilleres Intensiva. Okay. Esa institución, el regalo que va a ofrecer la institución educativa. Hoy vamos a presenciar en este momento este regalo que va a ofrecer la institución educativa. Isidoro Barriga, el señor alcalde. Señor alcalde, va a apagar las velas, señor alcalde, correcto, bravo, muy bien. ¡Que viva Puerto López! Sí, señor, que viva Puerto López el día de hoy. Ahí apagó las velas el señor alcalde. En estos momentos estamos viviendo con mucha alegría, señor.
Inmediato tenemos la Escuela de Educación Básica Dr. Camilo Gallegos Domínguez, Puerto Rico, a Puerto López en este saludo. Señoras y señores, le quiero hacer la cordial invitación diagonal a la oficina del Parque Nacional Machelilla. Se está llevando efecto la Feria Gastronómica y Artesanal con esfuerzo del Ministerio Económico Económica y Social, que está llevando efecto este trabajo conjuntamente con el GAD Puerto López. Así es que queremos hacer la cordial invitación para que asista el día de hoy, en este mismo momento. Una vez que sale del desfile, usted puede visitar estos lugares. Emprendedores y emprendedoras del Cantón Puerto López, la provincia, están ubicados en este sector. Así es que hacer la cordial invitación a todos ustedes. La Escuela de Educación Básica Dr. Camilo Gallegos Domínguez, Puerto Rico. Seguimos avanzando en la programación que se ha establecido el día de hoy, en el desenlace, el desarrollo de la actividad por conmemorar su 25º aniversario.